Buenas tardes y bienvenidos a mi canal de videos Las Pequeñas Maravillas de Alma. Hoy es lunes 28 de junio del 2021 y esta es la segunda parte de mi desfile de costuras que hago dos veces al año para tratar de ver más o menos cómo estoy avanzando en mis costuras y saber qué es lo que me falta hacer, qué es lo que estoy por terminar y así adaptar un poquito los planes para el resto del año. Si apenas van llegando aquí a mi canal, pues bienvenidos. Espero que les guste lo que tengo que mostrarles. Los invito a que vean la primera parte del desfile para que vean las costuras que mostré ahí. Y luego veré esta segunda parte, que espero poder grabarla sin errores, sin fallas técnicas. La primera parte salió bien, espero seguir adelante. Pero bueno, seguiremos adelante entonces. Una costura que sí me faltó enseñar en el último video, en la primera parte, es uno de los diseños que tengo de la Casa de Diseños de Cielo y Tierra. La artista se llama Anna Dietman y esta se llama July, Julio. Esta la comencé el 24 de junio del 2020 y con esta estoy usando un AIDA 18. Como mencioné en la primera parte del desfile, a mí me gusta mucho usar el AIDA 18 para mis costuras de cobertura total. Entonces, a menos que diga lo contrario, la tela que estoy usando es AIDA 18 para esos diseños. Desafortunadamente no he hecho mucho desde la vez pasada que les mostré el diseño. Casi igual. Me gustaría alcanzar 10.000 puntadas en este diseño, pero no sé. Lo más probable es que sí pueda alcanzarlo porque no son muchas, pero pues igual no llevo tanto como ven. Así que espero seguirlo. A pesar de que empecé con un rosita muy clarito, pues sigo con ese color blanco. Entonces también por eso no se me apetece tanto bordar en esta mucho, porque es batalloso. Si ustedes han tenido esa experiencia, pues ya saben que sí se batalla bastante con bordar blanco encima de tela blanca. La siguiente costura que tengo, que es casi del mismo estilo, es de Anna Dietman, igual de la casa de diseños de Heaven Earth Designs, de los diseños de cielo y tierra. Esta se llama T. Y este es el personaje de Sherlock. Bueno, es el actor Benedict Cumberbatch en el papel de Sherlock, que hizo una serie inglesa que a mí es una de mis series favoritas. La comencé el 1 de julio del 2020, el año pasado. Y pues no llevo mucho desde la vez pasada que se los enseñé. Como mencioné en la primera parte, me estoy enfocando en terminar unas cuantas costuras, incluyendo la costura más vieja que tengo, de Harry Potter. Entonces eso se está apoderando de todo mi tiempo. Entonces, muchas de mis costuras han sufrido. Están tristes y abandonadas. Y pues esta desafortunada... Ah, de hecho está al revés, porque la empecé en el rincón de abajo. Entonces este es el rinconcito y aquí ya empieza su brazo. Pero pues sí, no llevo tanto. Me gustaría alcanzar 15.000 puntadas en esta costura también. Ay, pero ahí veremos si cumplo con esa meta. La siguiente costura, que no sé exactamente qué fue lo que pasó con la imagen del producto terminado, pero es un diseño de una tintita de Etsy que se llama 2x2 Stitch Art, 2x2 Stitch Art. Y yo le digo las flores de la galaxia. Y este es como va el diseño. Me faltan creo que una o dos florecitas por aquí y ya termina el diseño completo. La vez pasada que se los mostré, apenas llevaba 2.400 puntadas hechas y ahora ya llevo más de 5.000, llevo 5.300 y el diseño completo lleva 6.200, o sea, me faltan
900 puntadas más o menos por hacer. Pues sí, supongo que sí. se me hace mucho, pero bueno. Y sí, este se borda muy rápido porque son creo que 5 colores más el color blanco. Entonces sí se borda bastante rápido. Y este es un Aida 14 negra. Nada especial, lo compré en mi tienda de manualidades de aquí de Estados Unidos, de Joann's. Y le estoy bordando junto con una amiga bordadora que se llama Shell. Las dos la empezamos al mismo tiempo. Según yo ya me adelanté, pero ella también está bordando en la silla, poco a poquito. La siguiente costura que les voy a enseñar es una de las pocas y raras veces que decido abandonar una costura. La costura es de la casa de diseños de Lakeside Needlecrafts. La diseñadora es María Díaz. Y hizo un stitch along que se llamaba Hora de Bordar. Que creo que ya o se acabó o está por terminarse. Porque son de 12 partes. Y empezó en julio del 2020. Yo empecé mi costura el 12 de julio del 2020. Y esto es lo que llevo. La razón por la que decidí abandonar la costura es porque decidí que las partes individuales que salían, para mí que sirven como diseños individuales, pero el conjunto no me gustó tanto. Entonces decidí, pues, voy a usar la tela para algo más. Este es un Aida 14 que se llama Cappuccino Froth, que es una tela teñida de una compañera, se llama Fiona. Entonces, pues sí, así se va a quedar. Entonces, y está bastante grande la costura. Entonces, sí tengo suficiente para poder usar la tela que me sobró. Porque, pues sí, o sea, a pesar de que me encantó el tema, me gustó mucho el tema, estaba muy emocionada por bordar en ella. Cada que salían los diseños individuales, como que no. Poco a poco me iba desentusiasmando. Entonces dije, pues, si quiero hacer los individuales, pues los haré individuales. La siguiente costura que tengo que mostrarles es una que se la estoy bordando a mi cuata. Tengo una cuata que le gusta mucho, Señor de los Anillos. Entonces decidí empezar esta, que es igual de la casa de diseños de Heaven Earth Designs. Se llama La Promesa Eterna. El artista es Matt Stewart, que tiene varios diseños que están inspirados por los personajes de Señor de los Anillos. Aquí tenemos a Arwen y a Aragorn. Tiene uno de Galadriel, tiene uno de Aragorn solo, de Gandalf. Hay uno con Frodo y Galadriel que están juntos. Tiene bastantitos. Y este, pues, me enamoré de él cuando lo vi a otra bordadora haciéndolo. Que ella ya llevaba... Para cuando empecé a ver sus videos, ya casi iba terminando con el diseño. Se sintió bien curioso porque cuando yo lo empecé, que lo empecé en nuestro cumpleaños, el 13 de julio, ella iba terminándolo, o sea, literal lo terminó 2 días, creo que, antes de que lo empezara yo. Entonces se sintió como que tomamos turnos. Esto es lo que llevo hasta hoy en día. Esta sí logré bordar en ella bastante este año. Hasta el día de hoy he bordado 10.350 puntadas. Me entusiasmé mucho a principios de año con esta costura. Bordé mucho en esta costura. Y luego ahí fue cuando decidí que quería terminar la de Harry Potter antes que nada. Entonces la puse en pausa. Pero, pues como verán, pues sí avancé bastantito. Me gustaría alcanzar 45.000 puntadas hechas. Pero ahí veremos, a ver si se puede. Porque tuviera que bordar 2.000 puntadas cada semana para alcanzar esa meta. De aquí al fin de año tuviera que bordar 2.000 puntadas cada semana. Pero ahí vamos. Me gustan mucho las flores, me gustan mucho los colores y los tonos.
Entonces poco a poquito voy a avanzar en esta. Pero pues igual, es un regalo, entonces tampoco quiero tardarme tanto. Pero bueno, si es una de las costuras, como verán, pues el tamaño de la tela. Esta también la estoy haciendo en una tela Easy Guide de 25. Entonces, aquí fue cuando yo empecé a experimentar con el Easy Guide. Entonces sí tengo varias con esa tela. Luego, el mismo 13 de julio, empecé, pues, esa costura es para mi cuata y luego esta la empecé para mí. Esta es mi primera mirabilia, que se llama El Retrato de Verónica, Portrait of Veronica. La diseñadora es Nora Corbett. Y para este diseño compré una tela teñida que se llama Fairy Meadow. Y según yo va así. Sí. Según yo va de este lado. No he bordado mucho tampoco. Creo que he bordado 100 puntadas, si es que eso. Desde la vez pasada que se los enseñé en diciembre. Es la primera vez que bordo en Even Weave. Normalmente yo uso el Aida. Entonces también por eso batallo un poco con la inspiración. Porque sé que tengo que... Sé que uno se acostumbra muy rápido en hacerlo. Pero pues sí, es cosa de concentrarse, ¿no? Para poder hacerlo bien la primera vez. Porque se hace sobre dos, ¿no? O sea, este es 32, el equivalente de un Aida 16. Entonces, pero pues tengo que es sobre dos. Entonces eso también como que se me hace un todavía batalla un poquito en acostumbrarme a hacer eso. La siguiente costura que la comencé el 16 de julio de 2020. Es un diseño que me lo regaló otra compañera bordadora precisamente por mi cumpleaños. Es un diseño de Tilton Crafts. Y está inspirada por la película de La Novia Cadáver. Y el artista sigue siendo Daniel Kordek, que fue el mismo que hizo la Blancanieves, Esmeralda y La Mujer Maravilla. Y este, pues sí he bordado un poquito, pero no mucho. Creo que nada más he bordado unas 500 puntadas. Ay, sí, ese es el reverso, se los muestro. ¡Tarán! Aquí estamos, por enfrente. Y sí, este es, así va. Quise seguir con el borde que está alrededor de la imagen. Y pues todo esto sigue siendo negro. El propósito que me puse para este año es alcanzar 15,000 puntadas. Todavía me faltan 11,000 puntadas por hacer, si es que quiero alcanzar esa meta. Yo creo que es más que nada por ser tanto negro, que igual también no me inspira tanto en hacerlo. Hacer todo este borde negro, porque eso también sigue aquí arriba, ¿no? Todo va a ser negro. Entonces, siento que para cuando termine Hogwarts, ahí ya será el turno, porque pues Hogwarts también usa mucho negro. Y después de eso, pues ya, a seguir usando el negro en otra costura, supongo. La siguiente costura que comencé, es una que la empecé en honor al cumpleaños de una bordadora, que cumpleaños el 16 de julio, o sea, casi el mismo día que yo, no más que pues, no el mismo año. Y es un sampler que pues, al revés, Three Things Sampler, que pues igual si siguen a Yanni, ella también lo acaba de hacer también, nada más que yo voy muy atrasada, a pesar de que lo más probable es que lo empecé antes que ella, porque lo empecé el año pasado. Pues sí, no he bordado mucho. Pero la diseñadora es Moira Blackburn. Y esto es lo que llevo hasta el día de hoy. Sí he bordado en esta costura este año. La vez pasada que se los mostré en el desfile de diciembre,
apenas llevaba, creo que estas dos flores, ¿no? Y la A y la R. Entonces seguí un poquito con el borde de las flores e hice unas cuantas letras. Entonces poco a poco voy avanzando con esta costura. Este es, es en un Aida 14, tenida por Fiona. Igual el capuchino broth. Es la misma tela que estoy usando para el sal de la hora de bordar. Esta salió un poquito más clarito, como que el otro tiene unos tonos más dorados y cafecitos. Y este salió un poquito más verdecito. Pero sí me gustó mucho para esta costura. O sea, sí me gustó el tono de todos modos. Pero sí, poco a poco. Y como pues mencioné en el desfile anterior, el propósito de este año es terminar toda esta sección de arriba. O sea, seguir con este borde de las flores y terminar el alfabeto, ¿no? Que está aquí. Sí, espero poder cumplir con eso. La siguiente costura que empecé es otro diseño de Tilton Crafts. Este es por un artista que se llama Nathan Smith. Se llama Fractal Energy. Y pues me gustó mucho la piedra aquí del centro. Entonces por eso decidí hacerla. A pesar de pues que, como ven, es mucho negro. Muchos azules oscuros de ahí de lado. Pero en esta sí he avanzado. La uso mucho para cuando quiero, precisamente por ser tanto del mismo color, la uso mucho cuando quiero ver tele. Entonces la pongo de fondo y esta pues me pongo a bordar y no tengo que pensar mucho en lo que estoy haciendo. De acuerdo a mis notas, llevo 2300 puntadas hechas este año. Me faltan un poquito menos de 8000 puntadas para alcanzar la meta que me propuse a mí misma. Igual son 15000 puntadas en todo el año. Pero sí, creo que la vez pasada apenas iba empezando un poquito con los azules aquí. Poco a poco se hacen las cosas. Como mencioné, igual lo agarré para mis... Cuando vemos tele, vemos nuestras series, nuestras películas. Esta es la que bordo. Y esta la comencé el 17 de julio. En julio, el año pasado, empecé muchas costuras. Igual me inspiré, me dieron las ansias de empezar un chorro de cosas nuevas y empecé bastantes. Incluyendo otra de Tilton Crafts, igual de Daniel Kordek, nomás que esta es Cenicienta. Inspirada por la película del 2015, ¿no? Que pues ahora están haciendo muchas películas, ¿no? En vez de animadas, pues no, o sea, le están haciendo en vivo, ¿no? Así les decíamos cuando estábamos chiquitas. Así decíamos mis hermanas y yo, que las películas estaban en vivo. Cuando eran personas normales, pues, que no eran caricaturas. Pues esto es lo que llevo. Igual todo, no he bordado mucho en esta, que digamos. Apenas llevo 2500 puntadas hechas. Con esta también me había propuesto hacer 15000, pero ahora no sé si voy a poder hacer eso. Ahí veremos. Igual el Aida es un Aida 18, blanca, tela preferida para hacer cobertura total. Pues sí, son puros tonos azules, son muchos tonos azules. Aquí la zapatilla de cristal, dije, le queda perfecto para este diseño. Espero poder bordar en esta porque sí me gusta mucho la imagen. La siguiente costura la empecé el 1 de agosto del 2020. Fue un sal que viene de la diseñadora de Sapphire Mountain Handcrafts, que tiene un Instagram bajo el nombre de Stitching Book Club, el club de libro y bordado, que ella lo que hace es hace unos diseños inspirados por libros y cuentos así clásicos.
Y hace un diseño que está inspirado. Entonces el chiste del club del libro y bordado es que vas bordando el diseño en lo que vas leyendo el libro. Entonces cada semana ella pone preguntas, ¿no? Dice que okay, van a leer de este capítulo y el viernes o cuando sea sube unas cuantas preguntas y ahí pues pone sus respuestas y puedes platicar discutir ahí con el resto de las personas que están leyendo el libro para ver qué opiniones tienen sobre lo que leyeron. Entonces en agosto el libro que escogió fue el de Frankenstein. Y este no lo logré terminar antes del año, del fin de año. Entonces esta también fue una de las que dije, esta sí la tengo que terminar este año. Porque la vez pasada que se los mostré en diciembre, nomás me faltaba el borde, este borde que se ve aquí dentro, los triángulos. Eso era lo único que me faltaba. Pero pues se me hizo aburrido, entonces no, igual también no me inspiraba para terminarlo. Pero sí lo logré terminar el 7 de mayo del 2021. Este fue mi reto de Mania de este año, el 2021. Fue, en vez de empezar todas las costuras, que según esto es lo que se hace, dije voy a terminar todas las costuras que pueda. Y esta fue creo que la primera que decidí terminar. La tela que escogí es un Aida 14, que se llama Touch of Grey, que es un tono gris bien clarito. No está saliendo muy bien que digamos en la cámara. Es un grisecito con como un poco de tonos azules, que me gustó mucho para este diseño. Igual la novedad del diseño fue que en vez de que nos diera una lista de materiales y colores, nosotros podíamos escoger todo lo que queríamos usar. Ella usó un solo color para su diseño, pero yo decidí usar tres colores. Usé un DMC que cambia de color, DMC 4522 se llama, que fue lo que usé para el nombre de Frankenstein y los bordes de aquí de adentro. Y usé un gris, creo que es 535 el DMC, para las imágenes de adentro de esos cuadritos. Y luego un café oscuro, ese sí no me acuerdo qué color era, para el resto del borde. Y quedó terminado. Una de las pocas costuras que he terminado este año. Creo que he terminado 6. Entonces, poco a poquito. La siguiente costura es otro diseño de la casa de diseños de Heaven and Earth Designs. Esta costura es Mini Mauve Irises, o sea, el nombre de las flores, el iris. La diseñadora es Marianne Broom. Y este lo comencé el 14 de agosto del 2020. Y esta la tengo en el Q-Star. A pesar de que no he bordado tanto en ella, apenas llevo creo que 1000 puntadas hechas este año. Me había propuesto alcanzar 9000 puntadas hechas en total para el fin de año. Y pues creo que me quedan 7000 todavía. Me faltan bastantitos por hacer. Pero igual es el 25, el Easy Guide 25, que pues no es mi favorito, pero pues ya me estoy acostumbrando a usarla para mis diseños más grandes, porque pues por eso quise experimentar, porque cuando empecé el de la promesa eterna, que pues es un diseño muy grande, dije, este en Aida 18 va a estar, o sea, va a cubrir toda una pared, sí, de por sí va a cubrir bastante espacio, pues mucho más en 18. Entonces como que eso me forzó casi a escoger esta tela de 25. Pero pues esta también va a ser chiquita, es un mini, entonces va a estar un poco más chica la imagen. El siguiente diseño tampoco tengo el producto terminado, pues fue, bueno, de hecho creo que sí lo tengo. Fue un diseño que es un sal de Linen and Threads.
sé, a lo mejor sí se los puedo enseñar aquí en mi tablet, que no empecé, porque el SAL empezó en el 1 de enero del 2020, fue su SAL de 2020. No iba yo a empezarlo entonces, porque sobre todo pues con la experiencia que tuve con el SAL de la hora de bordar, dije, me voy a esperar a ver cómo va el diseño, cómo son las partes, y luego voy a tomar una decisión. Tengo la primera parte. Mentí. Nomás hace el gráfico. Ups. Bueno, esto es lo que llevo hasta hoy en día. Igual también con estos diseños uno puede escoger la tela y los materiales que usen. Yo estoy usando una tela, es un Aida 18, que se, para mí que es un poco más chico. A lo mejor originalmente fue un 18 y luego al lavar la tela se encogió un poquito más, porque se me hacen un poquito más chiquitos los cuadritos, las cruces. Pero bueno, la vez pasada que se los mostré apenas llevaba esta esquinita hecha. Y pues como ven, ya terminé esta sección, la mariposita, y aquí hay, está la macetita, ¿no? El florero. Entonces poco a poco voy avanzando con esta. Esta, la, como mencioné, a pesar de que el SAL empezó a principios de año, yo no la empecé hasta el 3 de septiembre. O sea, súper, súper atrasada, dije pues. Pero entonces sí dije, ah, pues, o sea, sí, sí me estaba gustando mucho cómo salió, me gustaron mucho las diferentes secciones. Entonces dije, ok, esta sí la puedo hacer, esta sí me gusta. Entonces, esta es la tela que voy a usar. Espero que se vea bien. Este va a ser el color principal y luego de vez en cuando voy a usar colores diferentes para darles como que un poquito, algo de algo de color. Pero sí me gusta mucho bordar en esta costurita, entonces espero seguir adelante con ella. No creo que la vaya a terminar este año, pero pues mínimo quiero terminar. Apenas voy en la segunda parte, me gustaría terminar dos partes más. Técnicamente sería la parte de abril, no el cuarto mes. Luego, la siguiente costura que tengo que mostrarles es un sampler que comencé el 10 de septiembre, que es de la casa de diseños de Heartstring Samplery. Se llama Consider the Lilies. La diseñadora es Beth Twist. Y la comencé porque me gustó mucho. Este fue uno de los diseños que salió en marzo del 2020. En la convención que hacen cada marzo salen muchos, muchos diseños nuevos, y esa me fascinó. Desafortunadamente no he hecho tanto en esta tampoco. Es más, creo que así la vieron la vez pasada, que así se quedó. Estoy usando un Aida 18 que se llama Vintage Country Mocha, que pues es un color cafecito, igual pues con la luz se ve un poco diferente, es un tono más café, es peor. Que me gusta mucho el color, se me hizo perfecto para el diseño. Y aparte de la tela, pues sí estoy usando todos los colores que dirige el diseño. Lo único que cambió fue la tela. Creo que buscaban una tela diferente, pero no logré conseguirla. La siguiente costura que comencé, que la comencé el 23 de febrero del 2021. Sí, ok. No, eso es cuando lo terminé, perdón. El 6 de octubre del 2020. Dije, qué raro, me brinqué meses. Y pues no he empezado, como mencioné, no he empezado nada este año. Entonces me equivoqué, se me cruzaron los hechos. El 6 de octubre comencé un diseño
que se lo bordé a la diseñadora. La encontré en una tiendita de Etsy que se llama Foxy's Teacher. Y ella estaba buscando a alguien que borde sus gráficos para usarlos como modelo. Entonces, yo elegí bordar esta costura, la luna llena, que, pues, como mencioné, la terminé el 23 de febrero de 2021. Y creo que la vez pasada que se los mostré, llevaba 40% hecho. Esta sí, o sea, fue un enfoque muy importante porque igual quería terminarla a tiempo. A pesar de que nos dijo que nos podíamos tomar el tiempo y que no había prisa, sí quería terminarlo bastante rápido. Y si ven, si siguen a la querida Yoli, el rinconcito de Yoli, pues ella también ya. No sé si la terminó. Creo que ya la terminó también. Entonces estamos cuatitas ahí. Con nuestras luna llena. Igual Aida 18, y en esta pues sí usé los colores indicados, porque pues el chiste es que lo use como modelo para las personas que quieran bordarlo. Entonces, aunque quisiera, pues no hubiera podido cambiar de colores. Okay, entonces de ahora en adelante les puedo enseñar las imágenes en mi tablet. La primera que les quiero enseñar es una costura de Amy Stewart de la casa de diseños de Heaven and Earth Designs. Esta costura, pues el gráfico lo compré hace años, siempre se me había antojado, pero pues igual también por el tamaño como que me daba cosa. Pero pues precisamente como el año pasado empecé a experimentar con el Easy Guide 25, dije, pues ahora ya como que es más accesible esos diseños más grandes. Y este es uno de ellos, se llama A Stitch in Time. Y este es el diseño completo, que me gusta mucho. Son varias escenas de mujeres bordando en diferentes. Ahí están dos, ponle tú. Que pues es lo malo de hacerle zoom, que se ve un poco más pixelada ahí la cosa. Pero me gusta mucho el diseño. Y la vez pasada que se los mostré, apenas llevaba 3050 puntadas hechas. Entonces les voy a enseñar aquí. Como mencioné, pues esto también lo estoy haciendo en el Easy Guide 25, para poder hacer esos diseños más grandes y que no me salga como un mural. Eso es lo que llevo hoy en día. Ahora ya llevo 2000 puntadas hechas. Entonces, la vez pasada que se los mostré, apenas iba empezando aquí la nieve, que es puro blanco. Entonces, ahorita ya estoy, pues sigo con la nieve. Son tonos azules y tonos así claros. Y ahorita ya voy a empezar con unos árboles que están aquí también. Entonces, originalmente quería hacer 20.000 puntadas para el fin de año, pero pues considerando que apenas llevo 2.000, no sé si va a pasar. Pero pues de todas maneras me gusta mucho bordar en él. Me gustan mucho esos colores, a pesar de que pues bordar blanco en blanco no es lo mejor. Pero sí, esta la comencé el 14 de octubre del 2020. Luego, poco después, empecé otro diseño de la misma artista. O sea, es un Heaven and Earth Designs y el artista es Amy Stewart. Y este es aún más grande todavía. Este diseño, cuando salió, porque creo que el diseño salió 1 o 2 meses antes de que lo empecé. En cuanto lo vi, me enamoré de él y dije, este lo tengo que bordar yo, es perfecto para mí. Y es el paraíso del lector, Reader's Paradise. Y me gustó tanto que decidí que tenía que hacer la versión más grande que tienen disponibles, y con
Es una versión que tiene todos los colores, casi casi. Creo que usa 247 colores en total. Pero me encantó esta librería. A mí siempre me gusta, bueno, me gustaba mucho leer. Ahora, pues, escucho más que nada los audiolibros. Y así puedo bordar a la vez. Porque eso fue lo que me daba cosa, que pues, o era leer o era bordar. Pero pues ahora ya puedo hacer las dos al mismo tiempo. Para que vean toda la tela. ¿Qué tal? Apenas llevo un rinconcito aquí. Entonces, esto es lo que llevo hasta hoy en día. Ahí se los muestro. La vez pasada que se los mostré, bueno, mínimo, cuando se los enseñé el desfile de diciembre, apenas llevaba 361 puntadas, porque era pues, lo que teníamos que hacer para poder entrar al desafío de no empezar cosas nuevas. Ahora llevo 3217 puntadas. Entonces avancé poquito. Esta costura, pues siento que va a ser una de ellas en las que tengo que avanzar poco a poco, todos los meses, porque si no, pues nunca lo voy a terminar. Y no sé, sobre todo por ser tan grande y por tener tantos colores, entre más colores, pues uno cambia más, ¿no? O sea, cuando está bordando, haces 5 puntadas de un color, 3 de otro color, y así se va. Entonces, eso también como que, pues, va lenta la cosa. Entonces, yo creo que con esta, nomás voy a hacer poquito cada semana o cada mes. Para que no se sienta como mucho. Pues, a pesar de que sí es mucho. Pero bueno. También es mi culpa por comprar la versión más grande, ¿no? La siguiente costura que comencé, agarro mi tablet, es otro diseño de Daniel Kordek, de Teton Crafts, que tanto me gusta. Y el diseño lo compré porque se me hizo muy bonita la imagen. Después de haberla comprado, después de haberla empezado, cambió el nombre. El nombre del diseño es Caramel Macchiato, como el café. Y luego lo cambió a Caramel Macchiato Ariana. O sea, porque como verán, se parece mucho a Ariana Grande. Y sí, o sea, cuando lo compré dije, ah, pues se parece. Pero pues dije, de todas maneras me gusta mucho. Se me hacen unos tonos muy bonitos, tiene una expresión muy bonita. Entonces dije, pues esta sí la voy a hacer. Desafortunadamente esta pues tampoco me ha bordado mucho. Ahí donde lo ven, así se los... O sea, está igual como la vez pasada que se los mostré. No es que no me guste, pero pues tengo otras costuras que terminar. Y pues ahora que regresé a mis estudios, no tengo tanto tiempo. Pero bueno, ahí están, creo que fueron 200 o 250 puntadas hechas para empezarla. En noviembre, pues verán próximamente, también empezaron muchas costuras. Empecé muchas costuras. Y la razón por la que muchas de estas no tienen tanto tiempo, tantas puntadas más, o sea que no he avanzado mucho, es porque más que nada prefiero avanzar en mis costuras más viejas, terminarlas más viejas, y estas las tengo para cuando las termine. Entonces también por eso hay unas que no he avanzado tanto. Pero bueno, en esta costura sí he avanzado. Es otro diseño que encontré en Zana Cross Stitch, que pues trata... Desde entonces ya no compro diseños en su tiendita, porque descubrí que tenía varios diseños robados de Teton Crafts. Entonces dije, pues, o sea, yo no para mí no me siento bien apoyando ese tipo de tiendita. Porque sé que en Etsy pues sí se presta para poder vender lo que sea. Pero este diseño sí se lo compré. Es mi diseño de Cenicienta.
que me encantó el vestido, me encantaron los colores, me encantó, me encantó. Dije, este lo tengo que bordar. Y este diseño lo empecé el 22 de octubre. Y en este sí he avanzado. Sí, sí he avanzado bastantito. Mínimo más que antes. Cuando se los enseñé apenas llevaba 300 puntadas. Y ahora ya llevo 1300 puntadas. Entonces, algo es algo. Más que nada fueron los colores azules que ven ahí. Pero creo que aquí ya va a empezar el vestido. Porque igual el diseño no está tan chico, pero tampoco está tan grande. Está así. Así de grande. Entonces, según yo, ya va a empezar el vestido ahí abajo. O mínimo los brillos que están alrededor del vestido. Entonces, poco a poco voy a avanzar en esta. Me gustaría alcanzar 10.000 puntadas para el fin de año. Pero igual a lo mejor hago 5.000. Ya que pues estoy haciendo otros proyectos. El siguiente diseño, que este se los voy a tener que enseñar. Ese lo tengo guardadito en una de mis bolsas. Es un diseño que es de un compañero bordador que está aquí en Flosstube. Se llama Park, su canal es Park Hopper Bart. Se llama Bart Dunn. Y él es muy fanático de Disney como yo. Y diseñó un gráfico inspirado por el. De hecho, ese a lo mejor sí se los puedo enseñar. Por la casa embrujada. Como verán, está en la camiseta de casa embrujada. Es mi juego favorito de Disneylandia. Entonces, ese sí. También quería pues apoyarlo y bordarlo yo misma también. Este. Cuando la tablet quiera. Para enseñarles. Así se ve el diseño. Entonces, la forma en que tiene que bordarlo uno es según esto. Lo del centro es separado. Y uno tiene que coser las dos partes juntas. Entonces, ahorita apenas voy en el borde de las flores. Ups. La vez pasada que se los mostré, había terminado esto. Sí, así va. Había terminado esta flor. Entonces, desde entonces hice esta florecita chiquitita y esta de aquí también. Poco a poco. Me gustaría terminar otras cuantas flores del borde. Para ver, más que nada para ver cómo lucen los colores, porque sí tuve que cambiar los tonos, porque la tela a pesar de que en la muestra el fondo es cafecito, cuando él lo bordó usó una tela gris teñida. Este es el Vintage Country Mocha de 18, es un Aida 18. Entonces, él dijo, inclusive me advirtió que tuvo que cambiar unos cuantos colores. Entonces dije, pues bueno, pues yo voy a cambiarlos para que le chequen a este fondo. Y todavía no hago las flores azulitas. Entonces me gustaría ver mínimo cómo se ven contra este fondo. Y eso lo empecé el 25 de octubre, o sea, en épocas de Halloween. ¿No? El siguiente que les quiero enseñar es un momento. Ah, ok. Me salté una. Ups. Siguiente que les quiero enseñar es otro diseño de Heaven and Earth Designs. Este se los voy a enseñar aquí también. Que pues igual empezamos muchas costuras juntos todos. Y una de ellas fue este diseño, que es de uno de los personajes de la serie de Game of Thrones, que es muy famosa. Aquí estamos. Este se llama. El personaje se llama Khal Drogo. El diseño se llama Mini Sun and Moon. O Moon and Stars. Algo así. Pero pues
Me gusta mucho ese diseño. No me molesta verlo. Pero no he bordado tanto que digamos. Ahí está. Igual. Sí, llevo casi lo mismo de lo que bordé originalmente. Ese puro borde. Todo el fondo va a ser de ese mismo color. Entonces también por eso yo creo que no me inspira tanto en bordar en él, porque sé que tengo bastante que hacer de ese mismo color. Originalmente sí quería hacer una meta de 10.000 puntadas, pero no sé si pueda suceder. Pero este me gusta mucho. El siguiente diseño, ese sí no lo... No... Antes lo tenía, aquí estamos. Este es la siguiente costura que comencé. Este sí lo comencé en el mero día de Halloween. Se llama Nevermore. La diseñadora es Laila Studio. Y este diseño de hecho fue un regalo. Me lo regaló una compañera que me lo... ella tiene su propio negocio donde ella tiñe... Más que nada tiñe para tejer. Estambres para tejer, pero empezó a teñir también telas y lazas. Entonces ella me dio su propia versión para que pueda bordarlo yo con hilos teñidos y telas teñidas también. Entonces, aquí lo voy a poner. No he bordado mucho. Seguí un poquito más con la reja de la... del cementerio. Se me iban las palabras. Creo que vacila el asunto. Pero pues sí. Esta creo que me dijo que era un 18. Estoy tratando de buscar aquí la información. Pero no la encuentro. Me salté esta también. Pero bueno, sé que es 18, nomás que no me sé el nombre exactamente de la tela. Disculpen la pausa ahí. Pero ahí estamos. Esta, pues, igual quiero bordar en ella durante Halloween, ya que ese es el tema. Y así seguir avanzando un poquito en ella. Con esta, pues no me puse casi una meta, porque pues sabía que no iba a bordar tanto tiempo en ella. La siguiente costura que les quiero enseñar es una que empecé en noviembre, el 6 de noviembre, y pues a raíz de un programa de televisión que se llama Mandalorian. Me encantó el personaje, pues todo el mundo nos encariñó mucho del Baby Yoda. Entonces, cuando vi este diseño dije, lo bordaré, se me hace bonito. Porque igual hubo muchos patrones que salieron inspirados por la serie. Esta es de All My Stitches Shop. Y pues igual tampoco he bordado mucho en él. Es más, sí, no, así va. Apenas es su suéter aquí. Hice 200 puntadas y así se ha quedado. Este es lo que voy a usar, pues igual también cuando quiera, como nomás tengo que llenar esto del mismo color, lo voy a usar cuando quiera ver tele, algo que, pues, que pueda hacer rapidito sin tener que ver el gráfico constantemente. Pero igual también no estoy usando los colores que indica la diseñadora, en este estoy usando colores que ya tenía de sobra de otras costuras, porque pues el diseño es suficientemente chico que pueda terminarlo sin tener que preocuparme de que se me acaben los colores. Pero igual estoy usando el AIDA 18 como siempre para esas telas, esas costuras. El siguiente diseño es uno de... y esto, pues aquí estamos en noviembre, que mencioné que empecé muchos diseños, que unos sí están en pausa, pero este sí he trabajado un poquito en él. Es de la misma diseñadora de Bilbo y es un diseño inspirado por el Principito.
el libro para niños. Que pues me gustó, a mí me gusta mucho la historia y me gustó mucho el patrón. Entonces dije, ah, lo bordaré, se hace rápido. Porque todo el fondo es medio punto. Lo único que es la cruz completa es el planeta y el principito. Entonces hice 400 medios puntos para fin de año. Creo que va, sí, va así la cosa. Y ahora ya llevo, pues llevo 1075 medio punto, ¿no? En el Pattern Keeper, pues si terminas un símbolo, pues es terminado, ya lo marcas como terminado. Entonces, si prefieren decir que llevo 500 puntadas, pues bueno, pero de acuerdo a Pattern Keeper son 1075. Pues sí, estos azules se van a ir bastante rápidos porque son como 5 colores, creo que se usan en el cielo, mínimo en ese rinconcito del cielo. Entonces se va rápido. Luego la siguiente costura que comencé, esta también se las voy a enseñar aquí. Esta la empecé el mismo día, parece, el 6 de noviembre. En esta, a ver, les puedo enseñar la imagen, pero sin enseñarles el gráfico. Estamos. Yo digo, le puse de nombre el árbol de verano, porque esta es una serie, hay 4 árboles. Fue un regalo de una de las bordadoras que ve mis videos en inglés. Y sé que ha repartido estos árboles entre nosotras. Entonces, hay otra bordadora que ya ha mostrado su árbol de primavera. A ella le tocó el de primavera, que es Rosita. Y este, he bordado poquito, creo que he bordado unas 300 puntadas desde la última vez que se los enseñé. Entonces estoy siguiendo aquí con las flores del árbol. No estoy usando la tela que vino con el kit, porque vino con una tela de 11, un Aida 11. Entonces estoy usando una Aida 14 que tenía ahí guardadita, para que todavía quede un poquito grande el árbol. Pero el resto sí, o sea, los colores, sí estoy usando los colores del... Bueno, este lo puedo guardar acá. Estoy usando los colores que vinieron con el kit, porque ya venía con todo incluido. Y luego, ya casi. La siguiente costura que comencé es un diseño de Teresa Wentzler, que se llama English Garden Sampler. El sampler del jardín inglés, supongo. Que ese me lo encontré de chiripón, fue una sorpresa. Me lo encontré casi gratis, lo único que tuve que pagar es el envío, que fueron $3. Y este es uno que va... este también lo tengo guardadito en una de mis bolsitas. Este lo comencé el 7 de noviembre y la vez pasada que se los mostré apenas iba empezando las letras de aquí abajo, entonces las terminé. Pero igual por ser 25, pues hay veces que no. O sea, tengo que estar viendo el porque pues es un kit bastante viejo, entonces está en papel, el gráfico y tiene muchos colores, entonces pues me tengo que acomodar, o sea, tengo que ponerme con los colores, con el gráfico. Entonces, sí me gustaría seguir así, terminar mínimo el alfabeto. O sea, ¿no? Ya llevo 4 letras, falta 22 para fin de año, terminar todas las letras. Y es un Even Weave, que también es un Even Weave 25, creo. Sí, un Lugana 25. Una vez que empecé esa costura, la empecé otras cuantas de la misma diseñadora de Bilbo y el Principito. La siguiente costura que comencé es su diseño de Darth Vader, que se los puedo mostrar. Aquí estamos.
pues originalmente quería hacerlo en tela negra, porque dije, se vería padre en tela negra, pero mejor no. Ya estaba trabajando con la bandera de la Horda, las flores de las galaxias, y dije, mejor no. Mejor en Aida normal, blanca. Igual también con este no he avanzado tanto. Este lo empecé el 8 de noviembre. Ay. Creo que va así. No. Va así. Sí, porque este es su hombro y aquí va a empezar la... Según yo, es cuando ya empieza el casco. Según yo. No estoy segura. Pero como mencioné, no. Sí, sí bordé un poquito. Poquito a poquito, pero no. Creo que nomás fueron 100 puntadas. No fue mucho. Y luego, el segundo diseño que comencé de esa misma diseñadora, que se lo comencé el mismo día, el 8 de noviembre, fue el diseño de Iron Man. Es este. Que igual me gustó mucho los colores. O sea, ella mezcla mucho sus colores, pero pues por eso salen tan bonitos. El detalle es increíble en esos diseños. Y este sí he trabajado bastante en él, ya que como mencioné en la primera parte, creo que fue, estoy participando en un sal el sábado de superhéroes. Entonces en este sí estoy avanzando más que en los otros. En este, cuando os los enseñé en el desfile de diciembre, llevaba 200 puntadas y ahora llevo 1500. Aunque usted no lo crea. Entonces, ese es el brazo, ¿no? Y este ya va a ser su cuerpo de aquí. Entonces, el plan es seguir avanzar poco a poco en esta. Mínimo para participar en ese sal de superhéroes. Igual Aida 18 también. Para hacer esas costuras. Y luego, la siguiente costura que comencé, que ya no queda mucho, nomás queda esta y otra más, es un diseño que igual también la tela me la regaló una amiga para poder comenzarla juntas, porque el diseño nos gustó mucho a las dos. Se llama Tea and Books, que es de... los diseños de cielo y tierra. La artista se llama Bridget Ashwood. Aquí estamos. Libros con tacitas de té. Y me gustó mucho el diseño. Ahora resultó que salió una versión sin el fondo. Que dije, pues sí, es una buena idea, porque precisamente el fondo es lo que da lata, porque es mucho. Y igual, como mencioné, me regaló la tela, que es un Aida 18 con la cuadrícula hecha, así como el mini one, la costura que les enseñé en la primera parte del desfile. Llevo 1000 puntadas hechas desde la vez pasada que se los enseñé. Tenía 300 en el último desfile. Es tanta. Esta va a estar grande también. Llevaba 300 y ahora llevo 1300 puntadas. Y pues igual, esto es el fondo y aquí creo que es cuando empieza el primer libro. Entonces, poco a poco voy avanzando en esta. Me gustaría alcanzar a 15.000 puntadas con esta, pero no sé si voy a alcanzar a hacer eso, la verdad. Porque es bastantito. La última costura que comencé el año pasado, que la empecé el 25 de noviembre, fue una que se la regalé a unos amigos que acaban de tener su primer bebé. Esa costura me había dicho la mamá, que ahora ya es mamá, me había comentado que ella ya tenía pensado hacer el cuarto del bebé, que iba a ser de tema de Winnie Pooh. Entonces, pues dije, ah, pues perfecto, te hago yo unos. Le voy a hacer una costura, dije, voy a hacerte una costura.
para que tengas el... Aquí estamos, Winnie Pooh. Para que tengas el birth record, ¿no? Se usa mucho hacer los samplers del nacimiento del bebé. Entonces le hice este diseño que lo encontré en una tiendita de Etsy que se llama Hornswoggle. Pero lo que hice fue que esta cita, todo lo que tiene aquí escrito, lo puse aquí abajo, ¿no? Lo puse abajo del diseño. Y en ese espacio fue donde escribí la información del bebé. Ahí puse el nombre, la fecha de nacimiento y el peso y la medida. Así que pues, desafortunadamente no tengo no tengo el producto terminado que mostrarles, pero sí me gustó mucho hacer esa costura. En esa también usé muchas hilazas que me habían sobrado de otros proyectos. Y pues me divertí mucho y pues con mucho cariño lo hice porque sabía que ellos lo iban a apreciar mucho porque ella también borda, la mamá también borda, entonces sé que ella mínimo iba a apreciar el tiempo y el esfuerzo que tomó para hacer la costura. Y pues ya, casi 2 horas después, aquí estamos al final. Como mencioné, empecé el año con 54 costuras. Desde entonces he terminado 6. Llevo 6 costuras terminadas, y tengo 3 por terminar: Las Flores de la Galaxia, Bilbo y el Castillo de Hogwarts. Entonces espero poder terminar más todavía para diciembre, para poder enseñarles más costuras terminadas, ¿no? Y así los videos también salen más cortos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme. Como siempre, si tienen cualquier pregunta sobre los diseños que vieron en el día de hoy, me pueden dejar un comentario. Voy a dejar los enlaces para todos los diseños en la descripción del video. Si me hace falta uno, pues me pueden dejar un comentario. Pero según yo, sí lo tengo todo actualizado. Y pues sí, otro cambio es que pues tengo lentes. Pero bueno. No sé cuánto tiempo me verán con los lentes puestos, pero porque son estos nomás es para ver de lejos. Pero bueno, espero que tengan una semana productiva, un fin de semana relajante y como siempre espero que siempre encuentren el momento de hacer lo que les traiga alegría. Hasta la próxima. Chao.